Buenos días a todos, bienvenidos. En primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conectaros hoy para conocer esta iniciativa que queremos presentaros, el Observatorio Blevit por una nutrición saludable. Una entidad que nace hoy con el objetivo de contribuir a aportar conocimiento riguroso y de calidad en materia de nutrición infantil. Numerosos estudios actuales apuntan la importancia de la alimentación durante las primeras etapas de la vida. La alimentación de nuestros hijos durante los primeros años de vida e incluso durante el embarazo puede determinar su salud en el futuro e incluso ayudar a prevenir la aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta. Por eso es fundamental conocer cuáles son las bases de una alimentación infantil saludable para favorecer un adecuado desarrollo y promover una vida saludable desde las primeras etapas de la vida. El observatorio Blevit surge impulsado por Blevit, la marca referente en nutrición infantil del laboratorio sordesa, y tiene como objetivo informar, concienciar y proporcionar a las familias herramientas útiles para ayudarles en la nutrición de sus hijos. La entidad está liderada por un equipo multidisciplinar formado por especialistas en diferentes áreas relacionadas con la nutrición infantil, como pediatras, farmacéuticos, divulgadores y familias, que aportarán su conocimiento y e experiencia. Me gustaría presentaros a los miembros que forman parte del Comité de Expertos del Observatorio Blevit. Aquí a la mi derecha está el doctor Isidro Vitoria Miñana, que es pediatra y jefe de la unidad de nutrición y metabolopatías del Hospital La Fe de Valencia. Buenos días, doctor Vitoria. Buenos días. A su lado está Ana María López Ovaler, que es doctora en farmacia y catedrática de nutrición y bromatología de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, doctora López Ovaler. Buenos días. Helen Lindes es modelo y presentadora de televisión, madre de dos hijos, que nos podrá aportar su experiencia como madre, compartir sus consejos, sus dudas y sus inquietudes de una madre preocupada por dar la mejor nutrición a sus hijos. Buenos días, Helen. Buenos días y yo mismo como divulgador y periodista especializado en salud y comunicación científica. Tenéis un botón de preguntas, así que por favor, si os surge cualquier duda, cualquier dato que queráis precisar, pues nos mandéis la pregunta y la persona a la que va a la que va dirigida. Los cereales infantiles son el primer alimento semisólido y no lácteo que se suele introducir en la alimentación complementaria de los bebés tras la lactancia materna. Los cereales son una fuente importante de energía y nutrientes. Por eso, la primera iniciativa que hemos puesto en marcha desde el Observatorio Blevit ha sido un estudio para conocer la recomendación de los pediatras y los hábitos de las familias españolas en cuanto a los cereales infantiles, cuyos principales resultados os presentamos hoy. Y antes de continuar, me gustaría ceder la palabra a la última persona que no me ha presentado, que la tengo aquí, a Lidia Cruz, directora de marketing del área de pediatría de la de Sordesa. Buenos días, Lidia. Buenos días. Pues muchas gracias, Javier. Y ante todo, a. Uh... Gracias a todos los que os habéis conectado hoy para conocer esta nueva iniciativa del Observatorio Blevit, que hoy os presentamos con mucha ilusión y que esperamos nos ayude a aportar conocimiento e información rigurosa en nutrición infantil. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Isidro Vitoria Miñana, a la doctora Ana María López Sobalé, a Helen Lindes y a ti, Javier, por uniros a este proyecto y formar parte del Comité de Expertos del Observatorio Blevit. Es un privilegio poder contar con todos vosotros para poner en marcha este observatorio y que compartáis con nosotros vuestra experiencia y conocimiento. Blevit es para nosotros una de nuestras marcas más emblemáticas, con más de 75 años de historia y con la que solemos decir que hemos alimentado a varias generaciones de niños españoles. Laboratorios Ordesa siempre ha sido una compañía referente en nutrición infantil y siempre hemos dedicado grandes esfuerzos a la innovación y a la investigación en esta área como parte de nuestro compromiso de ofrecer la mejor nutrición a los, a los más pequeños. Por eso hemos considerado que debíamos impulsar una entidad como el Observatorio Blevit, para crear un espacio desde el que poder divulgar los beneficios de una alimentación infantil saludable y fomentar las virtudes del consumo de cereales infantiles, en las primeras etapas de la vida sobre todo, y aportando información de calidad en esta, mater en esta materia y erradicar falsos mitos. A través de esta iniciativa pretendemos seguir ayudando a las familias, estar junto a ellas, aportando soluciones que les pueden ayudar a proporcionar las mejores opciones nutricionales para los más pequeños. Hoy os mostraremos la primera de las iniciativas que ha impulsado el Observatorio Blevit, el estudio sobre el papel de los cereales en la nutrición infantil. Esperamos que esta sea la primera de muchas acciones que se pueden emprender desde el observatorio para contribuir a fomentar una nutrición saludable en los primeros años de vida. Muchas gracias y os dejo con la presentación de los resultados del estudio. Doy paso al doctor, por favor. Hola, pues gracias por, la, por, la, por poder estar aquí compartiendo con vosotros esta. Eh, presentación cuando quieran la podemos proyectar. Se trata de un estudio realizado sobre el papel de los cereales en la nutrición infantil. Este estudio se realizó en el mes de marzo. El ámbito geográfico abarcó toda España. Se trataba de un cuestionario online de 10-15 minutos de duración y el, la muestra estaba formada por 1.804 entrevistas a familias de niños menores de 3 años y 152 entrevistas a pediatras con más de 5 años de ejercicio. La primera información que se obtuvo en este estudio es que cerca del 87% de las familias dan, si tenían menos de 6 meses o darán papillas de cereales a sus bebés, y esta primera afirmación, pues casi que nos sorprendió un poco porque, sinceramente, creíamos que, que con la situación actual de las redes sociales era menor el porcentaje de familias que afirmarían que pensaban dar o darían papillas de cereales. Como luego veremos, tienen su explicación el que este porcentaje fuese alto porque parece que conocían bastante del contenido que tienen o aporte de los cereales. Así, Aspectos concretos del hábito de consumo fueron el hecho de que el 60% de las familias introduce los cereales a los seis meses, un 17% lo ofrece antes de los seis meses y cerca de un 25% lo ofrece a partir de dicha edad. El 36% de las familias darán papillas de cereales hasta los 24 meses y un 34% hasta los 36 meses. Hay que recordar que la estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad pues favorece o afirma que un desayuno saludable incluiría en un niño mayor de tres años cereales integrales junto con leche y frutas. Por tanto, pues nos ha gustado que al menos un tercio de, los, de las madres y padres encuestados afirmaran que piensan llegar hasta los tres años. Se inicia primero con las variedades sin gluten para introducir después, a partir de los seis meses, los cereales con gluten. Preferiblemente el momento en el que se elige por parte de las familias dar las papillas de cereales es el desayuno y o la cena. Y finalmente la mayoría afirma que empieza con el biberón y continúa poco a poco con la cuchara. Un 66% de las familias dan papillas de cereales de forma habitual a su bebé y casi el 60% recomiendan el consumo de una o dos papillas al día. Luego volveremos sobre este tema. Los cereales infantiles, a la vista de este estudio con familias, son uno de los primeros alimentos en la alimentación complementaria, como alimento semisólido, casi al mismo nivel que los purés de frutas y que los purés de verduras. Así que los cereales infantiles son uno de los alimentos más consumidos en la alimentación de los bebés tras la leche materna. El 96% de los pediatras, 63% lo recomiendan generalmente las papillas de cereales y otro 32%, y la suma de ambos es ese 96%, el 32% lo eh, recomienda de manera ocasional, no de manera continuada. Pero más del 70% de los pediatras consideran que el consumo de papillas de cereales es importante al inicio de la alimentación complementaria por los motivos que veremos a continuación ya que, según los pediatras, los principales beneficios de los cereales infantiles que ellos destacan son el papel fundamental en el desarrollo y crecimiento del bebé, el hecho de que son una fuente importante de nutrientes, fundamentalmente hierro, también calcio y sobre todo fibra y vitaminas, ayudan al bebé al inicio de la alimentación complementaria por el hecho de que es una nueva textura y, por tanto, se acostumbran a una nueva alimentación. Son muy importantes como aporte energético. De hecho, son 25 o 30 gramos la cantidad de cereales que toman los lactantes que multiplicadas por las 4 kilocalorías que contiene cada gramo. Son esos ciento y pico kilocalorías que vienen a ser aproximadamente un 12% de las necesidades calóricas de un niño de 6 a 12 meses. Así que es interesante que se haya afirmado de que son una fuente energética no desdeñable en esta época de la vida. Finalmente, ayudan a diversificar la alimentación, en el, ya que son un alimento no lácteo de los primeros de la alimentación complementaria, y otro valor destacado es la calidad, la confianza y la seguridad de la industria en cuanto es semejante a las fórmulas infantiles. En cuanto a, a las familias, recomiendan fundamentalmente a las papillas de cereales y ellas piensan que es fundamentalmente porque también ayudan al desarrollo y crecimiento del bebé, porque son una fuente importante de nutrientes y también están de acuerdo con el hierro, porque aportan energía y añaden el término vitalidad para que crezca sano, porque ayudan al inicio de la textura, como decía antes, de la alimentación sólida y finalmente por su contenido en fibra ayuda. Al tránsito intestinal, tema que les preocupa con frecuencia por el hecho de que pueden ir un poco estreñidos los niños pequeños. El otro aspecto que se quiso preguntar y que me pareció original que se hubiese destacado es el hecho de Baby Led Winning o alimentación dirigida por el bebé, y que sorprendentemente, pues, eh, el 85% de los pediatras que recomiendan BLW creen que se puede combinar con las papillas de cereales, algo con lo que estoy personalmente totalmente de acuerdo. El niño es capaz de distinguir entre comer con trocitos y comer textura semisólida y el hecho de combinarlos, pues yo creo que eh, ha sido una sorpresa agradable que el 85% de pediatras lo piensen y que el 83% de las familias también opinen que se pueda combinar. De hecho, hay veces que los propios padres que hacen BLW cuando dejan el niño en la escuela infantil están obligados a que hagan textura semisólida y, por tanto, en este sentido, creo que es una opción saludable muy, muy a tener en cuenta. Por eso, el 70% de los pediatras recomiendan el BLW, es un porcentaje que habla de la puesta al día de la pediatría española sobre esta tendencia anglosajona, pero que tenemos que estar abiertos también a estas novedades. De hecho, probablemente como puse de manifiesto al principio o se puso de manifiesto en este estudio, el principal freno para recomendar los cereales infantiles es el aporte en azúcares simples. Lo destacan casi el 70%. Y destacan que puede predisponer al consumo de alimentos dulces 36% de familias lo dicen. Y es verdad, es así. Y mayoritariamente las familias están optando por cereales infantiles sin azúcares añadidos. Por eso en las redes sociales hay muchísima información para tratar de evitar este aporte de azúcares simples y entonces algunas familias han optado por alimentos alternativos a los propios cereales infantiles, como son el propio pan, la pasta, la harina de avena o el arroz, nada menos que hasta un 60% ha pensado en esta situación. Pero ¿cuál es la situación real de los azúcares en los cereales? Lo primero es tratar de saber qué porcentaje de, de, de azúcares puede tener en la alimentación. Según la Asociación Europea de Gastroenterología, de Patología y Nutrición, ESGAN, se recomienda que la ingesta de, de azúcares libres en los dos primeros años de vida sea menor del 5% de la ingesta calórica total, es decir... Que si un niño de 6 a 12 meses toma de 700 a 750 kilocalorías diarias, pues esos 5%, esos 37,5, 40 kilocalorías diarias, de, eh, de, no deberían ser superiores la cantidad de azúcar. Pues bueno, y se hizo un estudio que presentábamos nosotros en el Congreso Español de la Sociedad de Gastroenterología y pudimos demostrar que la ingesta diaria de 25 o 30 gramos de cereales infantiles no aporta más de ese 5%. A, este, a esta aseveración de que, de que no hay ningún riesgo, a pesar de lo que se diga en las redes sociales, hay que añadir que en los dos últimos años la industria alimentaria ha hecho un esfuerzo tratando de disminuir el contenido en azúcares libres, ya que ha introducido mayor cantidad de cereales de grano completo o cereales integrales. Y ha, y ha generado menor grado de hidrólisis o bien enzimática o ha generado hidrólisis térmica para conseguir que los trozos de los hidratos de carbono sean mayores y que no formen azúcares libres. Entonces, la pregunta clave sería, ¿pero realmente los cereales infantiles, si no tenemos miedo a los, a los azúcares? ¿Por qué van a ser importantes darlos o aportarlos? ¿Hay algún nutriente fundamental que se nos esté escapando? Yo creo que la respuesta es sí, a esa afirmativa. Los cereales infantiles contienen un tipo de hierro que se absorbe muy bien, que es fácil de aprovechar, y el hierro es un nutriente indispensable para el desarrollo psicomotor del lactante. Hay una situación actual y es que el exceso de alimentos proteicos, como los que se señalan en la diapositiva, como es el, el pollo o la carne y el pescado, el exceso de alimentos proteicos en los primeros meses de vida se asocia con obesidad en niños más mayores. Por tanto, hay una tendencia a ofrecer menor cantidad de, de, a ofrecer menor cantidad de eh, carnes o pescados en las cantidades que se expresan en la diapositiva, de 20 a 30 gramos, de 6 a 12 meses, y de 30 a 40 gramos a partir de los, a, o alrededor de los 12 meses. Las cuentas que hay que hacer es si ofrecemos estas cantidades de 20 a 40 gramos como vemos aquí 20 o 40 gramos pues de muslo de pollo o muslo de pavo o ternera magra o pescadilla o yema de huevo ¿qué cantidad de hierro aporta esto para ver las necesidades? Pues bien, si vemos que las necesidades de hierro son unos 8 a 11 miligramos diarios. Si, si el niño toma lactancia artificial, hay unos 6 y pico miligramos de hierro que aporta la leche. Por tanto, necesita poder llegar tomando al menos dos o tres miligramos. No hay manera de poder llegar excepto con la yema de huevo, como se ve aquí. Sin embargo, sí que se puede entender que si el niño toma pecho además la cantidad de hierro es insignificante y ese es el motivo fundamental por el que aparecen las papillas después de los seis meses para poder darles alimentos ricos en hierro y en zinc como se ve en la fila inferior. Finalmente sí que se consigue el objetivo actual de, dando estas pequeñas cantidades de alimentos proteicos, sí que conseguimos llegar a las necesidades que tenemos de 11 o 10 gramos de proteínas al día, ya que tanto la leche materna, que aporta 5 o la leche artificial que aporta 5 más lo que aportan estos alimentos proteicos a estas pequeñas cantidades, esto sí que se cumple. Es decir, hemos conseguido el objetivo de dar menos proteínas, vamos a tener niños que van a ser menos obesos, pero no llegamos a ofrecerles la gran cantidad de hierro porque se nos ha quedado corto con estos alimentos. Por eso hicimos el estudio este que presentábamos, como decía antes, en el Congreso Nacional de Gastroenterología y Nutrición, en el que demostrábamos que el contenido en... Hierro que aportan los cereales infantiles es entre 2 y 2,5 gramos, 2,5 miligramos, perdón, que son necesarios para poder llegar cuando se toma carnes poder llegar al mínimo de 8 que se ve aquí para poder llegar esto nos vendría muy bien. Si toma pecho de ninguna manera podemos llegar y solo con la yema de huevo, como decía antes, se conseguían las necesidades que, que queríamos. Sin embargo, con lactancia materna en los niños que toman lactancia materna, aún es más importante contar con ese hierro para poder llegar a acercarse a ese 8. En resumen, ha habido una tendencia a bajar las proteínas, los alimentos proteicos, pues las familias, por otra parte, por el tema de los azúcares, han optado por alternativas tales como la maicena, el pan blanco, la harina de avena o el arroz integral hervido. Y esto hemos querido compararlo en aquel estudio que hicimos con los cereales infantiles. Pues bien, la cantidad que aportan de proteínas es muy baja. En el caso de la maicena, por ejemplo, son puramente hidratos de carbono o en el caso del arroz hervido es muy bajo. Por otro lado, la cantidad de fibra es insignificante. En algunos casos, tan solo se salva la harina de avena naturalmente. Y finalmente el tema del hierro, como se ve en la parte inferior en la línea que está remarcada en color rojo, con 25 gramos de cereales no podemos llegar a esos 2,5 que aportan los cereales, sino que nos quedamos como máximo en el caso de la harina de avena con 0,9 miligramos. Así pues, de alguna manera estas alternativas pues no son lo más saludable para el niño. Esto sería como la síntesis de lo que acabamos de explicar. Con 20-40 gramos de alimentos proteicos más medio litro de leche materna o fórmula, que es lo que se toma en el segundo semestre de la vida, no se alcanzan los 8 miligramos de hierro. Para conseguir esta ingesta recomendada de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de la EFSA, hace falta pensar en no desperdiciar el aporte de hierro de los cereales infantiles. Así pues, como resumen de la exposición del estudio, yo creo que... Hay que recordar que los cereales infantiles son una fuente que no debemos desdeñar, que no debemos despreciar tanto de hierro, de fibra como de energía, que las alternativas caseras no aportan suficiente hierro y energía a pesar de la buena voluntad con que los padres lo hacen. El aporte de los cereales infantiles permite mantener un equilibrio entre la ingesta de proteínas más baja y el aporte de hierro más alto e idealmente es de agradecer y hay que seguir en esta línea. Las cereales infantiles deben tener mayor porcentaje de cereales integrales para aportar más fibra y menor grado de hidrólisis o rotura de, la, de, los, de los hidratos de carbono para aportar menos azúcares libres y así tener un sabor menos dulce. Y esto es básicamente lo que les quería expresar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Vitoria. Recordad, compañeros, que si tenéis cualquier pregunta, duda o aclaración, la podéis mandar en la página web. Eh, paso ahora la palabra a la doctora en farmacia Ana María López Ovaler, nos va a dar su aportación como farmacéutica y experta en nutrición. Ana María, adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, yo eh, quisiera, bueno, en primer lugar agradecer a, eh, eh, que se me haya invitado a participar en este grupo de expertos y agradecer el que se haya puesto en marcha este estudio que nos permite tener una, una idea real ¿no? de cuál es la situación en la consulta de pediatría y también cuáles son las percepciones que tienen los padres actualmente en nutrición y en alimentación para poder darles la respuesta adecuada. Y en este sentido quiero destacar del estudio, quizá pues esta última parte, ¿no? el gran valor nutricional que tienen estos cereales infantiles, las papillas de cereales, primero porque es el primer alimento eh, semisólido que ayuda a introducir el resto de la alimentación complementaria. Esta alimentación complementaria es necesaria porque el niño tiene unas necesidades de energía y de nutrientes muy elevadas a partir de una determinada edad y la leche materna es insuficiente o las fórmulas. Entonces hay que introducir otros alimentos. Y es importante Importante también porque ayuda, es el primer momento en el que ya empezamos a educar los hábitos de alimentación del niño que se tienen que ir consolidando a futuro a unos hábitos adecuados. Eh, quiero destacar el elevado valor nutricional de las papillas de cereales eh, que aportan energía. Eh, necesaria para el crecimiento y desarrollo del bebé. Aportan eh, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son necesarios en, en una cantidad importante, un 40% de la dieta. La leche materna ya es un, una cantidad importante de la energía, la aportan hidratos de carbono en la leche materna. O sea, no es un cambio brusco en la alimentación, es la tendencia que debe llevar la alimentación del, del bebé. Y, y esos hidratos de carbono eh, que aportan, además, son eh, hoy en día con los productos que hay en el mercado, eh, hay un bajo aporte de azúcares eh, añadidos, prácticamente cero, y hay una baja cantidad de azúcar intrínseco, como bien acaba de explicar eh, el, el, el doctor. Eh, esto, el, el hecho de que, además, cada vez se incluyen más. Eh, cereales integrales hace que el, el aporte de fibra es importante, que, que aumente, que sea elevado, que este es otro nutriente clave en la alimentación de los, eh, los españoles. Eh, tomamos poca fibra y los niños también, y es una manera de introducir este nutriente en su dieta. Eh, quiero destacar sobre todo eh, el aporte de hierro, que también me parece muy importante. El niño cuando nace tiene unos almacenes de hierro que le permiten hacer frente a sus necesidades los seis primeros meses, pero luego se le agotan y la leche ya, ya se ha comentado que no es una buena fuente de hierro. Hace falta buenas fuentes de hierro, diferentes de las carnes y los pescados, ¿no? los alimentos proteicos, porque hay que restringir o controlar la ingesta proteica. Y en este sentido, las, los cereales infantiles eh, son una ventaja frente al resto de cereales porque aportan muchísima más cantidad de, de hierro y permiten hacer frente a estas necesidades. Y, y, y bueno, como farmacéutica, eh, eh, sí que me gustaría destacar el papel que, que tenemos los farmacéuticos eh, apoyando la, a las familias y a los cuidadores eh, que desde el primer momento en el que llega ese bebé a casa. Eh, bueno, crecen las dudas y las cuestiones en las familias y aunque las pueden plantear a muchos profesionales de la salud, pues eh, la oficina de farmacia, la farmacia comunitaria está siempre ahí disponible, ¿no? Las a veces las 24 horas del día y, y los 7 días de la semana, eh, para resolver cualquier duda en, en alimentación y nutrición. Ha sido así durante generaciones ¿no? y el farmacéutico siempre ha estado apoyando y haciendo un seguimiento del crecimiento del niño y resolviendo todas las cuestiones que, que plantean. Eh, las familias eh, se plantean cuestiones muy variadas eh, sobre en qué momento introducir los cereales eh, de qué manera hacerlo eh, y el farmacéutico es un profesional de la salud que además tiene formación en nutrición y alimentación por lo tanto es una eh, eh, esa atención farmacéutica que, que va a dar eh, tiene un plus de, 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 de formación y de profesionalidad ¿no? entonces eh, quiero un poco destacar eh, eh, bueno, la posibilidad de poder acceder a este tipo de, de profesionales, ¿no? a los farmacéuticos, que siempre con su consejo pues, van a poder orientar a los padres eh, cuál es el, el, la forma o la alimentación, la forma de introducir los alimentos y resolver estas dudas eh, siempre que las tengan. Y, nada, muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora López Ovaler. Doy ahora paso a Helen Lindes, nos va a aportar su opinión como madre concienciada en dar la mejor nutrición de sus hijos. Helen. Muchas gracias. La verdad es que es un orgullo poder estar aquí rodeada de tanto profesional y sobre todo haber sido parte pues de este observatorio Blevit que me parece interesantísimo y como madre de dos pequeños, de una niña de dos años y un niño de cuatro. Pues claro, cuando eres madre primeriza te asaltan muchísimas dudas, eh, no sabes cuándo empezar ni cómo y yo creo que en este caso eh, recomiendo a padres y madres que, que se apoyen en la confianza del pediatra o del farmacéutico para resolver todas estas dudas y, y sobre todo tener la confianza también de que los cereales infantiles, eh, es un producto muy seguro. Además, tenemos una marca como Blevit que lleva más de 80 años trabajando y lleva alimentando a generaciones de, de españoles y, y me parece que, que, bueno, que podemos confiar en ellos. Y que, y que debemos, ¿no? que gracias a este estudio se ha visto que, que el, los cereales aportan tantos nutrientes indispensables para, para el bebé a partir de los seis meses. Y yo como madre he de decir que, que en mi caso eh, yo empecé con el biberón, eh, un biberón de leche que iba pues, eh, añadiendo poco a poco cucharadas de, de cereales y no sé si está permitido decirlo pero mis hijos siempre han tomado Blevit y siempre han sido muy fans sobre todo de, de la variedad de cinco cereales integrales y que creo que es una de las que menos azúcar contiene y, y ellos han estado encantados y han crecido sanos y fuertes así que muchísimas gracias por tenerme aquí hoy muchísimas gracias Helen tenemos bastantes preguntas así que bueno seguir mandando tenemos todavía unos 20 minutos para el doctor Vitoria que teo Camino, de Consumidor Global, pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Una papilla casera con cereales de verdad en polvo y agua o una papilla industrial de cereales con un 14% de azúcar? La, la, la pregunta es, el, el 14% de azúcar ese, habría que ver qué tipo de azúcar es, uh -huh. porque la palabra azúcar no es idéntico a azúcar libre, uh -huh. porque eh, se considera azúcar libre el que es monosacárido y disacárido, pero en el concepto de azúcar también entra el polisacárido que es el que se consigue al no, dextrina, al, al no dextrinar los cereales. Por tanto, yo creo que es preferible que tengan un 14% de azúcares poli, en forma de polisacáridos, es decir, no dextrinados, que la preparación casera. Hay que recordar que la leche materna tiene 7 gramos de azúcares por cada 100 mililitros y si se envasase pondría... Que de los 7 gramos son 7 gramos de azúcares libres. Y es que la lactosa es un azúcar libre porque es un disacárido. Lo digo porque hay mucha confusión con el término de, de azúcar. Okay. La leche materna nadie pondría en, en duda que su azúcar es, es, es perjudicial. Al contrario, okay. es lactosa y es un azúcar se consideraría libre. Y sin embargo, no hay ningún peligro. Lo digo porque hay que tener mucho cuidado con esto. Y en cuanto a la preparación casera, yo creo que no reúne las condiciones de higiene. Que siempre queremos, y al preparar, las, las, la, al preparar los cereales eh, triturados, que lo hacen con muy buena intención y luego tostados, el grado de porcentaje de fibra que se alcanza o de cereal integral no lo conozco, porque no, no está controlado como la industria. La industria pretende. Que de un 50 a un 60% de los cereales sean integrales, pero no todos ellos. El niño no está capacitado para el 100% de integrales. En resumen, prefiero conocer el, que tenga un 14%, pero que sea en forma de polisacáridos, una preparación industrial, que uno casero que no sé cómo se ha preparado. Muchas gracias. Para Helen, ¿qué recomendaría, según tu experiencia, a aquellas familias que tengan bebés de pocos meses y tengan dudas sobre cómo iniciar la alimentación complementaria de sus bebés? Sí, como he dicho antes, los padres siempre estamos un poco confusos ¿no? para empezar la alimentación semisólida a nuestros bebés. Tenemos muchísima información, eh, gente, amigos, familiares que nos dan consejos, pero en este caso, obviamente, eh, recomendaría que, que sea el pediatra que, que dé las pautas a seguir. En este caso, normalmente se empieza a partir de los seis meses a introducir eh, los cereales. Y también otra cosa que ha salido en el en el estudio que me parece muy interesante es poder combinarlo con el baby led winning que es algo que yo también he hecho, he dejado pues, que mis niños experimenten con, con las texturas de los alimentos, pero sin dejar de darles aparte pues, sus cereales integrales. Yo creo que podemos combinar los dos tipos de, de alimentación perfectamente y, y que además hoy en día, ¿no? que, que se está poniendo como un poco de moda ¿no? este tipo de, de alimentación, saber que es totalmente compatible darles papillas o en el vivero en los cereales con el baby led winning. Quizás sería interesante ¿no? que explicarais qué es exactamente el baby-led weaning, porque quizá hay compañeros periodistas que no han oído ese concepto hasta hoy. Bueno, pues, o tú, Ana, no, como no. quieras. Pues el, el baby-led weaning básicamente es una técnica de alimentación, porque hay, se puede llamar así, funda, sobre todo de origen anglosajón, en el que eh, la, se le ofrece al niño los alimentos con una determinada longitud y tamaño, ...para evitar que se atragante... ...y se les pone delante de... ...en la trona digamos... ...delante de él a su alcance... ...para que vaya, eh, vaya viendo... ...distintos colores, distintos tamaños... ...y que se los vaya poniendo a la boca... ...y el niño pues muchas veces... ...actualmente... ...o actualmente no, quizás hace unos años... ...las madres y padres eran muy temerosos... ...al atragantamiento... Mm. ...y entonces no había manera de poder llegar... ...a que los padres hiciesen BLW... ...actualmente... Hay más conciencia de que a partir de los 8 o 9 meses uno no puede encantarse dejando que el niño esté siempre con triturado. La alimentación clásica pediátrica es triturado, grumos, chafado, trocitos. El BLW de entrada empieza con los trocitos adaptados. Lo que tiene muy claro el BLW es que solo se debe ofrecer a niños que saben sentarse, que tienen un determinado desarrollo psicomotor y no son prematuros ni tienen reflujo. Es decir, que tienen que cumplir una serie de condiciones y luego los tamaños y alimentos están como muy claros. Por ejemplo, la zanahoria hervida sí que se les puede dejar, pero la zanahoria cruda sería un, un gran error, por ejemplo. Uh -huh. Y de alguna manera, en algunos casos, como comentaba Helen y me ha parecido interesantísimo el hecho de que se puedan combinar. Uh -huh. A veces los pediatras estamos aprendiendo de los propios padres que niños malos comedores de ocho o nueve meses, cuando empiezan a cerrar la boca, se están cansando del triturado, aparecemos con un poco de BLW, lo combinamos y siguen hacia adelante muy bien. No sé si te parece que eso puede ser así, Helen. ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. Además están como más involucrados en su propia alimentación, ¿no? Son ellos los que tocan, eh, no están siempre con la cuchara y además siempre somos nosotras las que le estamos dando de comer a ellos. Eh, no sé, mis niños son súper independientes y siempre han querido, como, no quiero yo, coger, tocar, saborear. Jugar un poco con la comida, que al fin y al cabo es como ellos van descubriendo sabores nuevos, texturas nuevas. Hay dos, dos aspectos positivos más del sí. LWW que, que hay que destacar: es el hecho de que probablemente se asocia con menos grado de obesidad, uh -huh. porque el niño se autorregula la cantidad Exacto. que quiere, y la segunda es el hecho de que puede compartir con los padres gran parte de las comidas, lo cual es súper interesante, uh -huh. de que la misma alimentación, si los padres son. Eh, si, toman, si los padres comen sano que comen con el niño porque si los padres no comen sano no está claro que le den trocitos de hamburguesa sí, sí, sí. eso quería decir también Para la doctora López Ovaler ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger unos cereales infantiles? ¿Qué perfil nutricional deben tener? Gracias Bueno, yo eh, yo creo que, que hay que tener en cuenta, quizá lo que más preocupa ahora es el contenido de azúcares a los padres, bueno Interesa en general, a la, a la población en general le interesa eh, tomar menos azúcar y también a los padres. Entonces, eh, yo creo que es importante eh, lo, lo que ha dicho el, el doctor Vitoria, eh, entender bien el etiquetado, que esos azúcares que vienen en el etiquetado no son. Es azúcar total, no es azúcar eh, añadido o, o, o libre, eh, que puede haber un azúcar intrínseco, y eso, eso eh, pues quizá el, el, el profesional que haya detrás puede, puede explicar a los padres ¿no? qué que, eh, que contenido de azúcar libre tiene el, el cereal. Creo que es interesante también fijarse en el contenido de fibra ¿eh? para. Eh, porque hay niños que pues eso que pueden tener un cierto estreñimiento y puede ser interesante además el introducir la fibra desde desde el inicio y luego eh, a, aparte del perfil nutricional a lo mejor luego hay niños que tienen unas necesidades especiales en un momento determinado ¿no? pues que a lo mejor hay que fijarse en, en, en el contenido en gluten ¿no? que no si es si se quieren introducir los cereales antes de las de los seis meses pues deben ser sin gluten eh, hay niños que, que requieren Quieren pues que estén libres de trazas de, a lo mejor de, de leche, ¿no? Porque tienen algún tipo de alergia o de intolerancia. Eh... Bueno, yo creo que quizás esos son los aspectos que más, eh, que, que más suelen preocupar ¿no? en cuanto al valor nutricional. Bueno, quiero, quiero aprovechar para destacar, por lo, por lo que se ha comentado, ¿no? de combinar los cereales con el baby Winning, que, que me parece además también eh, interesante eh, el, el papel tan versátil que tienen los cereales, que los, eh, pensamos en añadirlos en leche ¿no? cuando preparamos una papilla, pero que se pueden añadir. A un puré de frutas o a un puré de verduras, ¿no? y, y, y también siguen aportando ahí esa fibra, ese hierro ¿no? y esos hidratos de carbono que, ne, que necesitamos, ¿no? que también es interesante. Helen, quizá puedes complementar, porque preguntan: ¿cuál es la mayor dificultad que se encuentran las madres y padres a la hora de tomar decisiones sobre la alimentación de sus bebés? Pues eso, muchísima confusión y también que, que bueno, tienen que, que empezar muy poco a poco. Entonces, eh, obviamente. El baby-led winning, eh, que estamos hablando mucho de ello, es para niños pues, a partir de 8 o 9 meses, que ya, como decía el doctor, que pueden estar sentados y tal, pero para niños más pequeños, pues de 5, 6, 7 meses, que es cuando realmente se introduce eh, los primeros alimentos en su dieta, pues la gente está un poco despistada. Eh, hemos visto que, que sí se pueden combinar eh, todo tipo de alimentos ¿no? de forma blanda o, o pure, pero que es muy importante el papel de los cereales. Entonces, en este caso, yo recomendaría que, que pidan consejo a su pediatra o a su farmacéutico, como he dicho antes, que, que son personas que, que realmente entienden del asunto y, y que les puede recomendar en, a cada niño qué es lo que... Les, lo que sea mejor para ese niño, ¿no? si puede tener algún tipo de, pues, de intolerancia a la lactosa o, o celíaco o, o eso. Entonces, eh, creo que es muy importante que, que se apoye en un gran profesional. Muchas gracias. Es un tema que se ha comentado y a mí me preocupa especialmente. Es para el doctor Victoria, quizá la doctora quizá también la doctora López ovalle pueda puede contestar. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que os plantean las familias a la hora de iniciar la alimentación complementaria? Hay tanta información hoy en día que quizá podemos caer en cierta desinformación. ¿Cuáles crees que son los falsos mitos que existen sobre las cereales infantiles? Yo creo que eh, la, la, la población española actual tiene mucho mayor nivel de información, pero a veces está un poco sesgada, en el sentido de que lo lee con, mucha con muy buena intención, pero es, cuesta de interpretar. Me explico. El niño pequeño tiene que tomar un porcentaje de grasa alto, la leche materna contiene el 55%, tiene que tomar una cantidad alta de eh, hidratos de carbono, la leche materna contiene el 40% y una cantidad baja de proteínas. Es decir, parece que las proteínas en los primeros años, meses de vida, se asocia con obesidad. Pero no el exceso de lípidos o de grasas o el exceso de hidratos de carbonos. A mí me preocupan esas dudas que los padres tienen de que no quiero darle a mi hijo y cereales ya no por los azúcares libres, sino porque contiene hidratos de carbono. Es un, es un error muy importante. O algunas madres modernas que, que, para los adultos, no sé nada de alimentación, vaya, me refiero a que algunas madres modernas que se, eh, se retiran los lípidos para poder mantener un determinado peso, pues a veces extrapolan a la, a la nutrición de sus hijos. No le quiero poner casi aceite a la papilla de verduras, pues es otro error. Los, los, las grasas saludables como el aceite de oliva o el propio aguacate en la, en la papilla de frutas o en otras ocasiones los frutos secos triturados, pues hay que tenerlos en cuenta en el lactante y en este sentido la energía que aportan los, los cereales, pues también es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Hace falta que tomen suficiente energía, pero suficiente hidratos de carbono y lípidos y que no, no solo eh, hay que pensar en que hay que bajar las proteínas, probablemente son esos los errores. Tengo aquí otra pregunta que no sé si es un bulo también, sobre si hay cierta relación entre consumo de cereales ultraprocesados y obesidad infantil. Yo creo que está más, la OMS solo ha demostrado la relación entre el porcentaje de, de azúcares como por, porcentaje superior al 5 o 10% de la ingesta calórica total con dos temas, con la obesidad y con la caries dental solo con esas dos cosas, pero no que sea ultraprocesado, sino el porcentaje de azúcares que contiene libres. Y luego hay una última pregunta. ¿Cuáles son los principales déficits nutricionales que se detectan en la población infantil, especialmente en los primeros años? ¿Cómo se pueden suplir? Los principales, bueno, pues quizás hay que recurrir a los estudios. Hay tres, Aladino, Enalia y Al Salma. Son los tres estudios españoles más importantes que se han hecho en los últimos años de nutrición en niños pequeños y a nivel de alimentos destacan que nuestros niños pequeños de 1 a 4 años, muchos de ellos toman insuficiente cantidad de frutas, verduras, pescado y quesos. A nivel de, de, de nutrientes, en lo que son deficitarios fundamentalmente es en vitamina D y en hierro precisamente, el que estamos todo el rato arrastrando con, el, con los cereales probablemente son estos. Y en el niño más mayor, los estudios estos destacan que nuestros niños de 7, 8 años en lo que flaquean es en el contenido en calcio. Están abandonando la leche y se están yendo hacia bebidas vegetales y otros, otras modas nutricionales y el ácido fólico que está presente en las verduras. Básicamente sería ese el resumen. Pe perdona, si me sí, dejas añadir, yo sí. creo que, que a veces pensamos solo en las deficiencias y no en los excesos. Y la dieta de los niños en los estudios que has, que has citado eh, demuestran que la ingesta de proteínas es elevada a todas las edades. O sea, es algo que pasa en la alimentación del adulto español, eh, que también tomamos muchas proteínas, pero que también a lo mejor yo destacaría eso. Sí, a veces ¿no? los padres, yo no sé tú qué, qué opinas, Helen, pero a veces si para merendar, si no quiere merendar, uh -huh. con el bocadillo que tiene dentro el jamón al menos que se tome todo el jamón. Sí, sí, sí. sí. <laughs> es decir, al menos que se tome toda la proteína. Sí, porque se le da mucho valor. Como se le da mucho de más de... valor, ¿verdad? Se le da más valor, sí, porque siempre se ha dicho que las proteínas son fundamentales, Exacto. ¿no? Pero también eh, hay otra parte... Pero de... acompañado del pan... Quizás... Sí, bueno, también estamos eh, hacia el lado vegano, ¿no? Que sí. también <laughs> mi hijo, por ejemplo, es frutívoro sí. en todos los sentidos. Come muchísima aguacate muchísima fruta, pero sin, sin embargo a la niña sí que le cuesta más. Este tipo de alimentos. Entonces, claro, poder compensarlo con alimentos que lo tienen todo o que al menos mmm, aportan muchísimos nutrientes, pues es una gran ayuda y un gran alivio para los padres. Ajá. <laughs> Bueno, pues yo creo que no hay nada más, pregu más preguntas. Eh, muchísimas gracias, doctor Victoria, doctora López Ovaler, Helen, Lidia. Gracias. Ha sido un placer aprender de vosotros. Gracias a vosotros por, por conectaros, por vuestra asistencia. Os, os haremos llegar información por correo electrónico. Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración que, que necesitéis. Gracias también a todo el equipo de Atrevia, a todo el equipo técnico. Muchísimas gracias. Y nada, que tengáis un buen día y hasta la próxima, que ojalá sea muy pronto. Gracias, buenos días. Sí, gracias. 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 gracias.